Desde 2018 han causado baja más de 130 policías que cayeron en las garras de la delincuencia o corrupción, mientras que otros 100 se encuentran bajo investigación por parte de la Dirección de Asuntos Internos. Al respecto, el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, comentó: ¿qué es lo que procede cuando te encuentras a 130 elementos y los das de baja? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, mira, esos despidos no son injustificados, sino que traen una no aprobación de los exámenes de control de confianza. Y es un requisito de ley para poder desempeñar el servicio en cualquiera de las policías o ministerios públicos o peritos o cualquier personal sustantivo. Entonces, con base a ello es que se toma la determinación, pero bueno, tienen que llevar un proceso administrativo de baja, precisamente por la no aprobación de los exámenes de control de confianza. Después, desde luego que nosotros ahora en corto hacemos un seguimiento de qué están dedicándose esos ex servidores públicos, pero desde luego nos es imposible tener una marcación permanente y progresiva respecto a ellos, ¿no? Tratamos nosotros de dar una revisada, no como debería de ser, porque no tenemos todo el personal suficiente para estarlos cuidando también a ellos, ¿no? Pero desde luego que les damos un seguimiento y cuando participan en la comisión de un delito o algo, pues desde luego que es una responsabilidad penal mayor porque es un agravante que así señala la ley.